individual o colectivo de mujeres y hombres para visibilizar, sensibilizar, difundir y denunciar que se respete la vida y la seguridad de las mujeres. Compañeros, compañeras, son factor clave y les pedimos a ustedes que nos apoyen difundiendo esta campaña que la hemos nombrado Ni Una Más, Las Queremos Vivas. En esta campaña pretendemos que cada 8 de cada mes, del marzo pasado hasta marzo 2015, iremos planteando una serie de actividades que nos permitan entonces llenar de contenido esta campaña. Y en este caso, pues este 8 de mayo estamos lanzando una convocatoria al sector juvenil, hombres y mujeres jóvenes que sean diseñadores, que tengan esa facilidad de dibujo y creatividad para elaborar postes. Y esta campaña pretende eso, el diseño de un poste que gráficamente se refleje en una imagen, en un texto, el objetivo de esta campaña, y entonces invite a que se sume esta juventud a este objetivo. Las bases para esta convocatoria son, bueno, generalmente son libres, la base es partir de un trabajo de creatividad libre, pero sí tenemos, por ejemplo, que tiene que ser en un tabloide con sus medidas específicas para el tabloide, que deberá presentarse en original y también en tamaño, en formato impreso. Tenemos una dirección electrónica a donde irán a estar llegando todas estas propuestas y que se cierra el día 30 de mayo, con la finalidad de que sea dictaminado por un grupo de personas prestigiadas y conocedoras de estas áreas, ¿verdad?, del arte, y que ya las tenemos confirmadas a estas personas que son jurado para entonces el día 8 de junio. En otro evento estaremos también dando la premiación al primer lugar, que consistirá en darle el derecho de autor, pero también 5,000 pesos de premio para quien logre, a juicio de este comité dictaminador, ser premiado o premiada. Si mis compañeras quieren...